Buenas tardes a todos, a esta tarde de viernes. Miren, creo que es una magnífica forma de terminar la semana con estos encuentros literarios, Tardes de Papel, y rodeada en este caso de todos ustedes. Les doy la bienvenida al Centro Documental José Luis Cano y acompañada además de Marina Rosado, que aparte de juventud es una mujer muy comprometida con su ciudad. Sé que es una algecireña que lleva el nombre de Algeciras y que además, como digo, muy comprometida con la cultura y con todo lo que confiere los diferentes ámbitos de la vida y de la sociedad algecireña. Muchísimos actos nos ha acompañado implicándose. Y bueno, pues en nombre de la corporación, del ayuntamiento, de la ciudad, pues le doy las gracias. Y además está muy bien acompañada por su marido, por Ale. Pues un gusto, un honor poder acompañaros a los dos, saludar a todos y permítanme, porque además veo por ahí a Stewart Mundini, que sé que tiene un cariño también especial a Marina, y Enrique Pérez, que bueno, abríamos el marcador, le decía antes, con tu libro. Hace apenas unos días, que abríamos estos encuentros literarios. Hoy, bueno, pues acoge esta presentación de este segundo poemario de Marina, aunque tiene alguna publicación más. Recuerdo hace unos años, con Stewart Mundini, que presentamos aquí en este mismo espacio, y hoy La mujer de las mil ubres. Voy a pasarle la palabra a Ale, porque creo que él va a ser de presentador del acto, y bueno, pues reiterarme en que para mí es un auténtico honor el poder acompañaros esta tarde. Bien, muchas gracias. Pues nada, ante todo, bueno, yo siempre he sido pareja artística de Marina en estos menesteres. Yo tocaba la guitarra y cantaba, pero por cosas de la vida, me va a tocar presentarla por primera vez en mi vida. Nunca he presentado a nadie. Tengo mi chuleta. Creo que llevo 8 años con Marina, creo que no me he presentado a mis suegros todavía, y que esto se me da fatal. Así que pido un poco de clemencia, ¿vale? Estoy tranquilo. Y queríamos resaltar sobre todo la alegría que tenemos de volver a esto, que hacía mucho, mucho tiempo después de todo lo que ha pasado, que no volvíamos a estos ambientes. Y nos da mucha alegría que la cosa vuelva poco a poco. Es importante que la economía vuelva, que vuelva tema monetario, trabajo y tal, pero la cultura es muy importante. Muy importante que vaya volviendo, porque es lo que hace que todo sea más liviano, que es lo que nos hace felices al fin y al cabo. Y es muy importante que se siga esta tendencia. Queremos dar también las gracias al ayuntamiento, a todos los que hacen posible que se pueda hacer esto, a Miguel Vega, que siempre nos apunta absolutamente todo. Muchísimas gracias. Y nada, Marina vino a presentar su último poemario, La mujer de las mil ubres, editado por Marlene Ann Parker, editorial sevillana. Va a ser la primera presentación que hagamos. Y lo que trata el libro, básicamente, es a lo que nos tiene acostumbrado Marina desde siempre: una poesía confesional, intimista, siempre mirando al lado femenino del arte. Y en sus propias palabras, voy a decir de lo que trata el libro, que mejor que ella no lo va a explicar nadie. Aquí la chuleta. Este poemario explora el concepto que la sociedad tiene de la mujer actual, frente al que ésta tiene de sí misma. Un concepto que por el tiempo le ha tocado vivir. Se contradice y engrandece en múltiples facetas, dando lugar a un ser que en muchos casos se siente como dividido, sin tono claro en sí. Esta emoción le ha sido o no impuesta. Y nada más. Antes de que yo empiece, me gustaría rendirle un pequeño homenaje leyendo mi poema favorito del libro.
Y este poema se llama Un rancho en Ohio. Y dice así. Los días se han convertido en una sucesión de crueles y bellas expectativas como puede que no tengamos hijos y así me moriré libre. Y puede que dé pena, pero tenemos a los gatos. Cariño, no podemos viajar porque estamos atados al amor. Prométeme que cuando desaparezcan nuestros animales nos mudaremos a un rancho en Ohio para recordar por fin todo lo que perdimos cuando pensábamos que no teníamos nada. Dime, ¿nos sentiremos entonces como si los hubiéramos matado o como si nos hubiéramos salvado nosotros? Y para no acaparar más el micrófono, pido un aplauso para la gran protagonista que es Marina. Permíteme, Marina, Ale, que diga, además, lo ha comentado Ale, es verdad que es bueno que volvamos a recuperar poquito a poco estos actos y darle las gracias a Javier Muñoz, que junto con Miguel, bueno, pues hacen posible estos encuentros. Se está emitiendo por streaming, nos está viendo. Se está emitiendo por streaming. Pues adelante, Marina. Pues muchísimas gracias por presentarme. El hecho de que me presente mi pareja creo que deja un poco claro el ambiente que he acabado teniendo con el tema de la pandemia, con el tema de que acabo de ser madre hace un mes. Apenas he tenido tiempo para salir de casa. Vamos, yo estoy muy protegida contra el COVID porque no salgo, entonces ha quedado todo como en familia. Y bueno, quería empezar resaltando eso. Esta es la primera presentación que voy a hacer, intentar hacer más distendida, porque no porque quiera hacerlo, sino porque no he tenido tiempo para prepararla. Y ante todo quería dar las gracias por esta oportunidad, por luchar porque la poesía vuelva, porque como ha dicho Ale, realmente es importante. Es lo que la sanidad nos da, la salud y la literatura para mí nos da vida. Y bueno, eso, espero que esto siga yendo así, que todo vaya bien. Y voy a hablar un poquito del libro. Agradeceros que hayáis venido, a pesar de los tiempos que hay. Y nada, eso, hace mucho calor aquí. Y en fin, el libro es mi cuarto poemario, el tercero publicado por Editorial. Y empecé a escribirlo en un tiempo donde yo me planteaba muchos temas que creo que me di cuenta que eran unos temas universales, sobre todo centrados en la mujer joven actual, que es el hecho de no estar seguro de si lo que quieres viene impuesto por la sociedad o son tus propios deseos. Y aparte de eso, el preguntarte si te va a hacer más feliz el perseguir tus sueños de... Ese es mi bebé. Pues aquí está. Que está con el abuelo. Y el no saber si lo que te va a hacer más feliz realmente... Hasta luego. Es perseguir tus sueños y la libertad a pesar de que eso no es el camino fácil. O centrarte en lo que se espera de ti, que realmente es lo más sencillo. Y qué es lo que realmente... si lo fácil es al final lo que te da la felicidad o no. Y bueno, al final el libro trata de una mujer que se da cuenta de que todo lo que buscaba en la vida, incluso el amor romántico, le venía dado por factores exteriores, no por sí misma. Y acaba rompiendo con ese concepto, pero para romper con ese concepto acaba teniendo que romperse a sí misma antes. De construirse, por así decirlo. De construirse es siempre un proceso doloroso. Lo ponen como si fuera algo intelectual y de conciencia, pero es ante todo un proceso muy doloroso. Y al final ella acaba escarbando en sí misma, en esa ruptura, y descubriendo lo que realmente es. Entonces el libro trata en sí sobre la deconstrucción de la mujer actual y sobre el amor romántico, que realmente es un amor tóxico, pero que nos enseñan a amar. Entonces el libro es de la editorial Marlena Parker, una editorial sevillana, que pone mucho, mucho cariño en el interior de los libros. Y me gusta mucho porque es una cobertura así muy simple, pero con un cariño muy, muy especial en el interior. Y eso es algo que me ha encantado y he valorado mucho. Y bueno, también tenemos esto, que es de una ilustradora, Celia López,
que ahora los que no tengáis os voy a dar una que siempre me acompaña en todos mis procesos literarios, con una ilustración. Y creo que ilustra muy bien de lo que va el libro. El título, La mujer de las mil ubres, es justo porque es esa mujer que se da a los demás de tal manera que su cuerpo ya no es su cuerpo, es más un animal de cosecha, por así decirlo, un animal de carnicería, que ella misma, y eso también la ilustración pues lo representa. Y nada, voy a empezar leyendo algunos poemas, explicándolo. El libro se divide en tres partes: el sacrificio, la carne y el alimento. En el sacrificio es cuando ella se da por completo, y son los primeros poemas que voy a leer. Si alguien tiene el libro ya, puedo decir la página y así lo leemos juntos. El primer poema es el poema que abre el libro, porque creo que ilustra muy bien todo esto que he explicado, para que sea más fácil de entender, y se llama La mujer y las guerras. Hay cosas que quiero explicarte sin que me mires y veas a una mujer sin cordura. Quiero explicarte que no quiero hijos, pero que necesito tener nietos. Que no quiero ser tuya, pero por favor, necesito que cada noche juegues a estrangularme y sea verdad. ¿Sabes? Me han hecho sentir que no soy nadie de tantas formas erróneas, que follar se ha convertido en algo así como la antesala de la locura. Y cuando me maquillo me veo tan guapa, y cuando no me maquillo me veo tan fuerte, que rompo mis propios músculos y así que no soy nadie. Me odio por casi no verme, por estar tan delgada adoro mi cuerpo enfermo, porque qué extraña y bonita soy cuando tú lloras por mis huesos. Y quiero una casa con jardín, pero dentro de una caravana, ¿sabes? Quiero contarte cosas, pero quizás dentro de 5 minutos ninguna de ellas exista, como yo. Mira, ahora mismo solo te pido que ames a la mujer que está luchando por no desaparecer, pero ojalá se vaya pronto, ¿verdad? Te lo juro, soy tan feliz que podría marcharme sin miedo. Gracias. Una cosa curiosa de este libro, que no sé si debería leer algún día a mí, es que reniego una y otra vez, no del hecho de ser madre, sino de la posibilidad de serlo. Lo escribí un año antes de quedarme embarazada de él, poco antes de la pandemia, y hablo una y otra vez sobre lo que me habría gustado tener hijo o no, porque no estoy segura de si es algo que me impusieron o no. Finalmente tengo un bebé y estoy muy, muy contenta, pero me parece curioso que prácticamente todos los poemas toquen el tema de la maternidad sin yo tener ni idea de que iba a ser madre. Y voy a leer uno más que tiene que ver con esto, muy cortito, y se llama Parálisis. Porque yo adoro mi ciudad, Algeciras creo que es un nicho de cultura impresionante, de poetas, de artistas, de músicos. Por alguna razón, las ciudades con claroscuros, porque Algeciras tiene mucho claroscuro, y eso es inevitable, no se puede negar, creo que ejercen de elemento artístico. Un cuadro, una obra de arte, no puede ser solo bonita, no puede ser bella, tiene que despertar controversia, tiene que dar tanto amor como rabia, y eso Algeciras lo consigue, y creo que por eso, en parte, despierta tanto el alma de las personas y convierte mucho lo que podía no ser nada, lo convierte en arte. Y a personas que podrían no haber despertado de otra manera, la convierten en artista y en activista. Y bueno, muchas veces cuando estás triste no te das cuenta de que no importa dónde estés, siempre vas a odiar o siempre vas a renegar de tu lugar, porque estás renegando de ti mismo. Y este poema corto va de eso, y se llama Parálisis. No podía moverse, nunca habían cortado su cordón umbilical, y se volvió enferma de libertad, como una herida mal curada, y me decía, en este pueblo no pasa nada menos mi cabeza, y no sé a dónde terminó marchándose, pero su cuerpo se quedó aquí. Muchas gracias.
Luego, me han dicho que bueno, he estado esta mañana en la radio y me han recordado un poema que se llama Bisontes Salvajes. Y antes he dicho que este poemario también toca el amor romántico. El amor romántico, antes yo estaba enamorada del amor romántico. Poco a poco con el tiempo he ido renegándolo porque me parece una de las formas más tóxicas de cariño. No me parece siquiera cariño. Y creo que está muy unido a la figura que se ha representado siempre de la mujer. Ahora que siempre he dicho, el amor debe ser suave, el amor no debe doler, el amor... Bueno, ahora me he dado cuenta cuando soy madre que el amor sí es que duele, pero de maneras diferentes a las que creía. Y este poema trata sobre ese sentimiento de querer comerse a la otra persona, de quererlo tanto todo de ella, que acabas destruyéndola y destruyéndote. Ojalá nos hubiéramos encontrado en otro momento, antes de la palabra, cuando aún no podía escribirte. Ojalá pudieras comerte mi carne y yo la tuya, o viviéramos en una tribu caníbal y devorásemos juntos en el mismo lugar donde otros nacen, y no supiéramos distinguir la textura del que muere de la del que mata, o de la que expulsa al hijo de la que lo niega, para no odiarnos nunca. Y como animales estuviéramos libres de culpa, y ojalá alguien pintase bisontes con nuestra sangre. Ojalá ahora que te sé lejos, tú llevases mis entrañas, mis órganos vitales en el estómago, y conmigo solo quedaran las partes que no sirven para recordar que existes. Y yo llevase en mi estómago tus ojos y tus manos, y todas esas partes tuyas que usaste para amar. Gracias. Luego, el otro orden de cosas, unido al amor romántico, cuando estaba en la universidad, también me parecía que todo lo que no fuera arte no valía la pena. Y lo convertía todo como en algo demasiado intenso, tanto que hacía daño. Y este poemario también explora esa faceta, el hecho de querer tanto darte a las personas, a los hombres, a las mujeres y al arte, que te destrozas a ti misma y acabas no viendo las cosas del todo claras. Se llama El origen de la comedia y también hablo de lo importante que es la semántica, el vocabulario, y cómo realmente el vocabulario se refleja en tu forma de pensar y hace que veas el mundo diferente. El origen de la comedia. ¿Sentirá lo mismo una mosca viva que una mosca viva y quemada? ¿Y será arte cuando lo grabe? ¿Y antes? ¿Qué es eso que despierta ahora que todavía no ha sido tocada por la mano del hombre? ¿Cuál es el continente de esta belleza macabra? Para poder estar conmigo, tú deberás descubrir semánticas más allá de nuestra lengua y deberás arrancar todas las flores de este campo, despedazarlas sin que muera una sola planta. ¿Es tan importante la semántica? Por ejemplo, no, cariño. Yo no voy a tener hijos, pero tú y yo vamos a engendrar a los supervivientes del apocalipsis. Es curioso porque ahora estamos engendrando a los supervivientes del apocalipsis, en cierta forma. Y bueno, hay un poema que me gusta especialmente, que se llama Días de Feria, y lo voy a leer sin decir nada, simplemente porque me gusta y ya está. Supone un arte hacerme fibrilar de este modo, casi sin herida, drenando, toro en erupción. Y yo estoy cansada, así que llévame a la plaza y que todos vean la mentira. Al fin y al cabo, estoy bien alimentada. He podido caminar sobre la hierba del campo y algunos piensan que me extinguiría de no ser por ti. Voy a morirme sobre el rostro de cualquiera que se atreva a decir que te conoce de verdad. Cuidado, una herida infectada puede latir tan fuerte como el corazón. Ha creado usted vida, doctor Frankenstein. Muchas gracias. Bueno, esta es la primera parte del poemario. Voy a terminar la primera parte con el poema que se llama Sacrificio.
que trata sobre ese último amor romántico que te marca y que decides destrozar para que no te destroce a ti. Y se llama Sacrificio y en parte el libro también viene, el título del libro viene por ese poema. Y es solo eso. Nuestro amor es una vaca y no sabemos si ordeñarla o sacrificar al pobre animal. Se ha enredado en la valla y míralo, se mueve más que antes. Casi parece que nunca he estado tan vivo. Cómo luchas. Y nunca me habías mirado así, con los ojos tan abiertos, como queriendo ver la salida en mí. Pero creo que estás llorando y no tengo una pistola. Te besaré y taparé tus universos nasales con mi lengua. No se debe cazar aquello de lo que no te alimentas, porque la sangre solo se limpia con saliva. ¿Cómo esperas saber quererme si nunca has tragado entera? Si nuestro amor es un animal, cómete todas las lentejas. Ni se te ocurra mirar el arroz. Luego vete al bosque, no me digas nada y pégale un tiro a esa vaca. Y bueno, ahí acaba la primera parte, que para mí es la más visceral en ese sentido, y empieza la parte de la carne, que es cuando la mujer se da cuenta de que está completamente destrozada y que no solo ha sido por su propia culpa, sino por el hecho de haber estado siempre guiada por lo que decían que debía ser. Y voy a abrir esa parte con un poema que se llama Visión Doble, que es un poema acerca del dolor y la magia de ser mujer. Tengo dos arrugas sobre la piel. Una en los ojos, la otra en el llanto. También voy cargando cuatro manchas, la sangre de mi abuela, la sangre de mi madre y la mía entre las piernas, y la sangre invisible del hijo que no tendré. Escribo en Google, ¿cómo limpiar sangre de la pared? Quizás un día se presente la policía en mi puerta, y yo también me preguntaré, como ellos, si soy asesino o mujer. ¿Qué diferencia hay entre ser culpable y sentir el peso del silencio? Todas las cosas que se vacían por dentro han llevado un cadáver en las costillas. Muchas gracias. Este es un poema cortito y viene con lo mismo que el anterior, es acerca de la mujer. No confundas a una persona retorcida con una mujer que se está contorsionando para sobrevivir. De mi infancia aprendí que solo podía ser una cosa. ¿Acaso no sueñan las chicas robot con amores mecánicos? Muchas gracias. Hay una cosa con la poesía que siempre me ha pasado. Yo quería desde pequeña, desde que tengo uso de razón, he querido ser escritora, he querido ser poeta. Y muchas veces siento que he sacrificado demasiado por ese sueño. He sacrificado muy poco, pero el hecho de estudiar algo que a lo mejor no tenía muchas salidas, el hecho de centrarme más en el arte que en una carrera o en ganar dinero, siempre he tenido la poesía aquí y el resto de cosas, mi niño. ahora ya la poesía está aquí con mi niño. Siempre está la poesía y luego el trabajo, el dinero, la carrera, las personas, las relaciones, pero la poesía siempre ha estado aquí. Y eso ha hecho que en determinadas ocasiones acabase odiando aquello que más amaba y sintiendo que ese era el verdadero amor que me estaba destrozando. Y este poema pues trata de eso, que realmente puede que sí, que en muchas facetas la poesía me haya destrozado, pero ese fracaso también me pertenece. Y me hace ser quien soy, y es algo que nunca podría rechazar. Y se llama Las horas previas a la batalla. ¿Y si un día el tiempo se lleva mis letras? ¿Sabré por qué palabra empieza mi voz? ¿O me convertiré en objeto inerte o en un arma de destrucción masiva? Yo nací, y por las piernas de mi madre corrieron ríos de tinta junto a mi placenta, y adherida a mi carne, pegada como una siamesa, cerebro con cerebro, la torre de Babel, la lengua de los que oran y los que lloran mirando hacia la tierra. Nadie mata si no tiene la sensación de estar creando algo más importante que la vida,
pero siempre es mentira. ¿Acaso tú crees en mí? He mirado dentro de tus ojos y ahora sé que jugar a ser Dios es imitar al vacío. ¿Cuánto tardarán en asesinarme mis propios sueños? Muchas gracias. Bueno, entonces esta parte del poemario va sobre esa mujer que se está dando cuenta y está reflexionando sobre lo que la destroza, lo que no, y está completamente inmersa en sí misma. Y también me parece interesante cómo se nos ha inculcado de alguna manera que la mujer tiene que odiar a la mujer, tiene que competir continuamente con ella. Y realmente cuando conocemos a alguien muy, muy semejante a nosotros, tanto hombres como mujeres, tenemos una especie de lucha interna que no sabemos de qué viene. Luego podemos ser los mejores amigos del mundo, pero al principio nos choca. Y creo que muchas veces lo que intentamos destruir en los demás es lo que nos avergüenza de nosotros mismos. Y por eso las personas a las que más amamos suelen ser con las que más discutimos. Y se llama Los dos espejos. Yo era de esas ninfas que se miraba fijamente para crecer sin que nadie más las viera. Me observaba los labios y los pechos y abría la mandíbula para ver la virginidad de las cuerdas vocales que sostenían mi cuerpo. No hay peor pobreza que la del que guarda bajo llave aquello que nunca ha tenido. Y crecí silenciosa, queriendo ser el espejo de todo lo que no posee reflejo, pero sí cierta forma autoimpuesta. Cuando tenía 10 años, una niña puso las manos sobre mi esternón, me empujó al suelo hasta tirarme y me dijo, ya nunca te crecerán. Y yo quise preguntar qué parte de mí has condenado que tanto pesa en tus propios huesos. Hay un terror indescriptible en esta semejanza de nuestro miedo. Ten cuidado, un día vas a encontrarme y entonces saldrás corriendo de ti misma. Muchas gracias. Y eso me parece muy curioso el tema de que realmente si leéis el poemario, ahora mismo no estoy leyendo algunos que no, pero el 90% trata sobre no tener hijos y este es uno de ellos. Me parece curioso porque yo antes, ahora voy de rosa, pero yo durante mucho tiempo renegué el rosa, siempre iba de negro. Y en parte era porque cuando era pequeña me flipaba el rosa y el charol y quería ser muy femenina y me daba mucho miedo no llegar nunca a ser una mujer. Era como un terror que tenía yo de, digo, soy una niña, pero voy a ser una mujer algún día. Y se me quedó esa duda, nunca sé por qué la tuve. Y al final, cuando llegué a ser una mujer, me pregunté si podría ser otra cosa después de eso. Y este poema trata del tema. El armario de los desastres. Vestí de rosa desesperadamente durante toda mi infancia, como si tuviera un miedo, un engendro en la boca del estómago, un terror orgánico a que fuese lo único femenino que pudiera pegarse a mí. Y un día de repente menstrué sobre los zapatos de charol y quise vestir de negro. Y guardé, junto a las telas, el nuevo miedo que nacía para decirme que quizás ya no podría ser otra cosa más que una mujer. Muchas gracias. Y bueno, voy a leer un par más de esta segunda parte y ya nos vamos con la última. Y este poema trata básicamente de lo mismo, pero ya un poco más general. La primera huida. A los 15 existían mecanismos supernaturales que podían cambiar la naturaleza de nuestros cuerpos. Se decía que si un hombre nos hacía el amor, nuestras caderas se hacían anchas, dama ballena, acaparando lanzadas como un Moby Dick nadando en el útero. Y ya no se rozaban nuestros muslos. Y recuerdo a las niñas intentando juntar las piernas en clase, intentando separarlas en secreto en el patio de recreo. Las mujeres de mi generación, chicas brats, chicas bon, perdimos con miedo nuestra virginidad, con tanto miedo y silencio que muchas acabamos preguntándonos dónde coño la dejamos. Muchas gracias.
Siempre digo las palabras esas y luego mi madre se enfada. Lo siento. Y bueno, uno más acerca de este tema, que como veis en la segunda parte tiene mucho acerca de la deconstrucción de la mujer y de cómo se ve la mujer a sí misma, y se llama Los viejos dioses. Aquella era la época en que los egoístas y los dioses bailaban la misma melodía sobre mi vientre. Pero los segundos no podían verme, y los primeros tenían miedo, y clavaban el arma como quien llora y duerme después. Yo aprendí a ser silencio y a parecer seda. A mí no me envejeció el tiempo, a mí me ha envejecido el peso vacío de los que se durmieron en mis brazos. Tú me decías que era débil mientras cargaba en mi propia espalda a los muertos que no te atrevías a tocar. Los seres que nacen presos solo tienen pánico a ser libres, a nada más. Dime tú, ¿qué haréis con esa mujer que ha perdido sus cadenas? Si le pegaseis un tiro en la sien, saldrían flores de colores disparadas de su cabeza. Muchas gracias. Y bueno, ya voy a terminar esta segunda parte. Y la tercera, que es el alimento, es la parte del despertar. Una parte a la que no sé si he llegado yo, si llega alguien, pero que me gustaría que fuera verdad. En la que la mujer ha escarbado dentro de sí misma y por fin ha encontrado el alimento para ella y no para los demás. Y voy a empezar esta parte con un par de poemas que se llaman El éxtasis. Trata sobre la aceptación de la propia debilidad. Porque mi fuerza no viene de la libertad, mi fuerza viene del miedo. Y tengo un miedo infinito, y con él he destruido todos mis imperios. Ya no pretendo sostenerme en los ojos de nadie, ni que me aten al suelo con clavos. Escribo porque he descubierto el poder del hombre y lo he desafiado. Escribo porque a lo único que temo es a la propia memoria. Gracias. Muchas gracias. Y voy a leer un poema más y luego hablamos, no sé, luego qué venga. Un par de poemas más. El sistema europeo. El sistema europeo es un poema que está un poco suelto en el libro, porque lo escribí un año antes que el resto de poemas, pero que me parecía que era muy importante aquí y que realmente fue como empezó todo esto de escribir acerca del dolor y la contradicción de la condición femenina. Y dice así: cada persona tiene su fórmula para medir el tiempo. Yo siempre lo hacía en función de los hombres que habían penetrado el mío. Suave y sin resistencia decía: ¿no es esto también poesía? Abrirme más allá de la palabra, dejar que entren en mi cuerpo hasta que alguien vislumbre mi alma. Creía que en esto consistía ser mujer, en el arte de desgarrarse y gritar en silencio, en el arte de llenar con vida la soledad a la que nunca me acostumbré. Derramaba versos junto a sus bocas, su pecho, pecho de hijo. Pero ¿qué pecho mamantó a los vástagos que hoy nos dominan? ¿Qué mano meció a los que todavía hoy cuentan mis horas? Derramo versos sobre tu lengua apretada, no me miras. No lo sabes, pero no eres nada si mis ojos no te reflejan. No eres nadie si mi tinta no te nombra. Estás ciego tocándome a oscuras. En esto consiste tu reino, en el deseo que malgastas, en la poesía que nunca quisiste leer. Dime, ¿qué voz acallada cantará a tus hijos para que florezca? Y bueno, como todo este poemario trata sobre el hecho de renegar ser madre, curiosamente ahora no tengo tiempo para nada, no he tenido tiempo para prepararme esto, ni esta es la primera vez que salgo y estoy súper contenta de que sea por algo así. Lo agradezco mucho, pero hay una cosa que no he podido dejar de hacer, curiosamente, y es escribir. Los poquitos ratitos que tengo, tengo al bebé en una mano, al móvil en la otra, y escribo con una mano, y es lo único que siento que me hace no desaparecer, porque la maternidad es preciosa, pero te cambia por completo, te hace que te conviertas en una madre antes que en una persona. Y el hecho de agarrarme a la poesía me está ayudando a valorarla más,
a ver el lado bonito siempre, incluso cuando está la cosa muy oscura. Y por eso quería dedicar un poema ahora a mi bebé, que no tiene nada que ver con el libro, pero para, en contraposición con él, y que escribí el otro día, y que se lo dedico a él y a todas las madres, porque yo creo que toda madre, y bueno, quien no sea madre también, quien sea madre de miles de maneras, porque hay muchas maneras de ser madre, tenga hijos o no, pues va a entenderlo. Y voy a leer ese poema en concreto, que ya tengo un libro entero, pero bueno, este es el último que hice. Estarás en una nube, estarás que no te lo crees. Pues verás, temo que este amasijo de órganos inmaduros, por el que daría mi vida, deje de respirar mientras duermo. Me siento mal por dormir, he llegado a vomitar de sueño. El amor ahora vuelve a ser un sentimiento más aterrador que el propio miedo. La maternidad es también una fuente de pensamientos intrusivos, como podría dejarle caer, ver su cabeza aplastada contra el suelo. ¿Qué clase de Dios deja que alguien nazca con el cráneo abierto? O hay perros que se han comido la cara de un recién nacido. O a veces le quiero tanto que me arrepiento de todo. Pienso en lo felices que son las cosas que no han nacido, o en lo felices que seríamos nosotros si nada tuviera tanto sentido como el que él nos ha dado. No tengo a nadie a quien explicarle que la plenitud no es rosa, que ahora entiendo el aleluya frío y roto de Cohen, que el paraíso debe ser un lugar insoportable, sin nadie por quien pensar, ojalá sea yo quien se muera primero. Muchas gracias. Me da mucha pena porque antes siempre hacíamos algo tipo musical, él cantaba, me acompañaba con la guitarra. Ahora alguien se tiene que encargar de, mientras yo me ponía a estudiar los poemas, el cuidado del bebé. También es verdad que no podía haber hecho esto sin mis padres, que siempre están paseándole y pasando rato con él. Y bueno, el caso es que no hemos podido hacer nada. Pero bueno, en algún momento. Es muy buen compañero de paternidad, la verdad. Y no sé si tenéis alguna pregunta. Tengo aquí el libro por si a alguien le interesa. Si no tenéis la postalita, pues también la tengo aquí. La postal es gratis para vosotros. Y tenía mil cosas que decir, pero no lo recuerdo. Una vez más, daros las gracias por todo lo que estáis haciendo, por contar siempre conmigo. Siento que Algeciras me ha apoyado muchísimo, que está apoyando muchísimo el arte, que ha tenido esto como una prioridad y justo cuando se ha podido hacer, os habéis arreglado de tal manera que habéis creado un espacio precioso. Y nada, si tenéis alguna pregunta, si queréis el libro o cualquier cosa, nada, muchísimas, muchísimas gracias por haber venido. Me siento apoyadísima, gracias. Creía que iba a estar yo sola, la verdad. Y nada, gracias por todo, espero que os guste. Muchas gracias a ti, muchísimas gracias a ti, Marina, por este buen rato.